Hola, mi nombre es Teresa García Herranz y soy profesora de guitarra de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchando este webinar y sobre todo a los que estáis escuchando este capítulo. Hoy os voy a hablar un poquito de este instrumento, de la guitarra, para que podáis conocerlo un poquito más. Con información que hemos preparado desde el Departamento de Guitarra de aquí de la escuela, junto al profesor Juan José Riveros. Lo primero que voy a hacer es contaros una breve historia de este instrumento. La tatarabuela de la guitarra, se podemos decir que es la vihuela, que era un instrumento de aproximadamente siglo XVI, estamos hablando. Era un instrumento parecido a la guitarra, más chiquitito, con forma de 8 también, pero la cintura era más ancha, la cintura del instrumento, no era tan estrechita como esta. Ese es el instrumento que podemos decir que viene como más directo de la guitarra. Y la vihuela viene de instrumentos más antiguos, como pueden ser la cítara, que también se llamaba kitara en Grecia, o el sitar en la India. Y anterior a eso, ya remontándonos muchos años para atrás, podemos incluso hablar de liras de 1400 años antes de Cristo, que tenían cajas de resonancia y cuerdas. Entonces, de ahí pasamos al resto de instrumentos que he nombrado y el laúd de los árabes, que ya tiene mástil. Entonces, del laúd pasamos a la vihuela, que ya tiene esta forma de guitarra y que coexistió con la guitarra de cuatro órdenes. Se llama cuatro órdenes porque antiguamente, en lugar de tener las cuerdas de nylon, como hoy en día, que aguantan mucho más la tensión, las cuerdas eran de tripa de animal. Entonces, lo que hacían es que se ponían dos cuerdecitas dobles y por eso se dice que eran cuatro órdenes, ¿vale? Cuatro órdenes dobles. Entonces, coexistían la vihuela de cuatro órdenes y la guitarra de cuatro órdenes. La guitarra se utilizaba más para música popular, para acompañar canciones, y la vihuela tenía un fin de tocar música más culta dentro de lo que es el ambiente de la corte. Fueron evolucionando los dos instrumentos, se le fueron añadiendo órdenes y llegó un momento en que la guitarra tomó más protagonismo que la vihuela. Pasó a ser la guitarra barroca y después la guitarra romántica en el siglo XIX, que era una guitarra con una forma ya mucho más parecida a esta, tenía la cintura más estrechita, ya tenía bien definida la forma de 8, ya empezaba a tener los trastes fijos, porque antiguamente en las vihuelas tenían los trastes que eran móviles, que se podían mover para cambiar la afinación y la tonalidad del instrumento. Entonces ya es mucho más parecido a esto, pero más chiquitita, y son las guitarras que tocaban guitarristas pues, como Fernando Sor, como Dionisio Aguado, que da nombre a esta escuela. Y después vino el constructor que diseñó la guitarra como la conocemos hoy en día, que es Antonio de Torres, finales del siglo XIX, que ya hizo una caja de resonancia más grande, que construyó un sistema de baretaje que permitía una amplitud sonora de mucho más volumen, más armónicos, y le dio un impulso muy grande al instrumento porque abrió un abanico de posibilidades sonoras, de volumen, de tímbrica, de armónicos. Y de ahí vienen ya todo lo que son las diferentes guitarras que se conocen hoy en día, tanto clásicas como flamencas, vienen todas de ese antecesor de la guitarra que construyó, ese modelo de Antonio de Torres de finales del siglo XIX. La guitarra es un instrumento de cuerda pulsada, es decir, que suena porque pulsamos la cuerda, el sonido entra dentro de lo que es la caja armónica y sale amplificado. Tiene tres octavas, que va desde el mi grave, que es la sexta cuerda, hasta el mi doble agudo, que lo tenemos en el traste 12 de la primera cuerda, y todavía podemos tocar algunas notitas más. Entonces, estas serían las tres octavas de mi grave, mi normal, mi agudo, mi doble agudo, todas las notas que quedan entre medias. Las cuerdas de la guitarra son seis, desde la sexta cuerda, que es la más grave, el mi grave, la quinta el la grave, la cuarta el re, la tercera el sol, la segunda el si y la primera el mi agudo. Y después tenemos los trastes en el mástil de la guitarra que van cambiando lo que es la altura de las notas. Y aquí tenemos el sol, va cambiando la altura un semitono por cada uno de los trastes. Partes del instrumento.
Tenemos lo que es el mástil, donde están los trastes que acababa de explicar, el clavijero con las clavijas, que es lo que sirve para poder afinar. Tenemos la caja armónica con la roseta, que es esta decoración que se pone a la boca de la guitarra, el puente, que es lo que ata las cuerdas y el talón que sujeta el mástil de la guitarra. La postura para tocar la guitarra. La postura más sana, hay muchas maneras de tocar la guitarra. Se puede tocar con las piernas cruzadas, se puede tocar con un pedal debajo del pie izquierdo para que nos suba un poco la guitarra y nos pille más cómodo, que no tengamos que estar agachados. Pero la postura más sana es utilizar algún tipo de soporte que puedas poner en el instrumento que haga que puedas tener las piernas a 90 grados y que no se desvíe la columna vertebral por tener un pie más alto que el otro o tener que bajar o subir el cuerpo. Que los hombros estén a la misma altura que los isquiones donde nos sentamos, que esté todo el cuerpo alineado y una buena postura corporal. Ahora os voy a hablar un poco de los accesorios que son interesantes tener para tocar la guitarra. Uno sería un afinador para poder afinar el instrumento y os recomiendo coger un afinador de pinza porque esto lo pones en el instrumento y solamente coge la vibración de la guitarra. Puede haber mucho ruido externo, pero solamente te está cogiendo el sonido de tu instrumento, entonces es lo más cómodo a la hora de afinar. Otro accesorio interesante sería una cejilla para poder cambiar de tonalidad cuando tocamos canciones con acordes y poder subir la tonalidad a una tonalidad que nos pille más cómoda a la hora de cantar. Por otro lado, tenemos el soporte para poder tener una buena postura a la hora de tocar y un antideslizante para que no se nos vaya resbalando la guitarra y acabemos retorcidos cuando estamos tocando. Os voy a dejar algunos nombres de algunos guitarristas muy buenos para que podáis mirar en YouTube y escuchar un poquito gente de prestigio internacional que tocan la guitarra muy bien. Como pueden ser David Russell, que es una leyenda viva de la guitarra clásica, Marcos Ozías, Pavel Steidel, Zoran Dukic, Rafaela Smith, Ana Vidovich, esos son algunos de los guitarristas clásicos más grandes. Ahora os voy a tocar unos pequeños ejemplos del tipo de música que se toca aquí en la Escuela de Música. Tocamos todo tipo de estilos musicales. A pesar de que lo que más se aprende es la técnica de guitarra clásica, cubrimos diferentes estilos y diferentes épocas. Entonces, dentro de la música clásica se tocan obras de la época renacentista, del barroco, del clásico, del romántico, del siglo XX... Bueno, hasta la época contemporánea vamos pasando por todos los estilos. Os voy a tocar ejemplos de algunas piezas que tocan algunos de los alumnos que están en la escuela ahora mismo. La primera os voy a tocar un fragmentito de un estudio de Dionisio Aguado, porque es el guitarrista que da nombre a nuestra escuela de música. Ahora os voy a tocar un pequeño fragmento de Fernando Sor, que es contemporáneo desde la misma época que de Dionisio Aguado. Es uno de los compositores más famosos de guitarra clásica. Y por último, dentro del estilo de música clásica, os voy a tocar un fragmento de Lágrima de Francisco Tárrega. Thank you.
Aunque no tocamos flamenco, sí tocamos obras de estilo flamenco. Sobre todo trabajamos con partitura, prácticamente todo lo que se toca es con partitura. Entonces, por eso no es flamenco como tal, pero sí muchas obras de estilo flamenco. Os voy a tocar un pequeño fragmento que tocan algunos de los alumnos que hay ahora mismo en la escuela, de una obra que se llama Boceto Andaluz. Pero también cubrimos estilos como la música moderna. Os voy a tocar un pequeño fragmento de Every Breath You Take, de Sting, en el que se ha hecho un arreglo para guitarra que cubre lo que es la parte instrumental, sin voz. O Nothing Else Matters, de Metallica. O música de cine, como este año que hemos preparado algunas partituras de Piratas del Caribe con la agrupación de guitarras. Voy a tocar un fragmentito de una de los movimientos de Piratas del Caribe. La idea era mostraros un poco todos los estilos musicales que se pueden tocar con este instrumento y después, dependiendo un poco de los gustos personales de cada una de las alumnas y de los alumnos que pasan por la escuela, se va tirando en una dirección o en otra. La guitarra clásica es un instrumento sobre todo solista, pero también se utiliza, es muy común utilizarlo en música de cámara. Es muy común verla en dúos con violín, con flauta. También es común que se hagan dúos, tríos, cuartetos de guitarra. Y luego hay formaciones más amplias en las que se suele hacer agrupaciones de guitarra o pequeñas orquestas de guitarra. También puede tocar como instrumento solista con orquesta y con cuarteto de cuerda. También hay un montón de piezas para cuarteto de cuerda de violines, viola y violonchelo con guitarra. Incluso hoy en día, en la música contemporánea, se utiliza en ensembles de todo tipo, con todo tipo de instrumentaciones muy diversas. Ahora os voy a hablar un poquito de cuánto suele costar una guitarra. Las guitarras cadete, para niños que son más chiquititas, puedes encontrar una buena guitarra que afine alrededor de los 150 euros o así. Tenemos la suerte de que la guitarra es un instrumento bastante económico, con un precio bastante razonable, puedes conseguir un buen instrumento. Para coger una guitarra ya de un tamaño normal para adulto, pues hay guitarras muy económicas, por 100, 150 euros. Pero si quieres un instrumento que te afine bien, ya que tenga una mínima calidad,
están en torno a los 300 euros. Luego de ahí ya tienes precios mucho más altos, pero para empezar yo recomiendo coger un instrumento más o menos de esas características. Luego ya cuando vayas cogiendo una soltura y puedas ir disfrutando de un nivel más alto, ya sí que puedes pasar a un instrumento también de mayor calidad, en el que te va a ofrecer una mejor tímbrica, un mayor volumen, etcétera, porque tiene mejor materiales y mejor construcción, y ya estamos hablando de precios más altos. Pero para empezar, alrededor de esos precios está muy bien. En definitiva, la guitarra es un instrumento que es muy bonito porque te da muchas posibilidades de tocar un montón de estilos de música diferentes, que además es muy cómodo de llevar de un sitio a otro y que te da mucho juego. Entonces os invito a venir a la Escuela de Música a probar a tocar este instrumento o cualquier otro de los que están disponibles en la escuela. Si te ha gustado este instrumento o cualquier otro, no lo pienses y ven a pedirnos información. En la descripción del vídeo tenéis cómo podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de atenderos. Pues sin más me despido, espero que hayáis aprendido más cosas sobre este instrumento y que os haya gustado esta pequeña presentación. Os invito a que veáis el resto de webinars que se están organizando desde la Escuela de Música para que podáis conocer el resto de instrumentos que se imparten en la escuela. Os doy las gracias por haber estado escuchando ahí y si necesitáis cualquier otra información no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Os envío un abrazo muy grande y por aquí nos vemos.